Bien, se tiene programada audiencia a las 2:30 del día 22 de agosto del 2023 en el expediente 527-2018, incidente 38, en los seguidos contra Carmen Filomena Choque Vergara. El presente colegiado se encuentra conformado por el doctor Alan Contreras Guamán, quien preside, la doctora Janet Joana González Bacrizo, miembro, y el que dirige Artemio Ore Flores en calidad de miembro y director de debates. A efectos de dar inicio a la presente audiencia, vamos a solicitar la acreditación, iniciando por el Ministerio Público. Ministerio Público. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Wilmer Osvaldo Chauca Berlanga, fiscal provincial del primer despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Huancavelica, con los demás datos ya consignados en la anterior sesión. Actor civil. Buenas tardes, señores magistrados. En defensa del Estado, la abogada Albina Núñez Martínez, con los demás datos ya señalados en las anteriores sesiones. Gracias. Defensa técnica. Gracias. Con saludo de la tarde, señores magistrados y a las demás partes procesales presentes, abogado Giancarlos Irizarry Ayuque, continúa la defensa técnica la señora Carmen Filomena Choque Vergara, con los demás datos sobrantes en la misma. Gracias. Ok, doctor. Señora Carmen Filomena. Señora Carmen. Su patrocinado, doctor Juan Carlos. Debe estar ahí acompañado de su señora hija, Karina Martins Choque. Es lo que me precisó, señor magistrado. Señora Filomena. Aló, buenas tardes. Encienda la cámara, por favor. Encienda su cámara a efectos de poder verificar. Bien, por acreditado, señora Filomena. Bien, puede apagar la cámara. Bien, vamos a pedir Sí. a la señorita especialista de audiencias nos indique si hay escritos pendientes a la cuenta. Gracias, señor magistrado. Buenas Sí, tardes con los doctor, presentes en buenas tardes. plataforma virtual, habiendo revisado el Mi sistema nombre es integrado judicial, no Carmen contamos con. Filomena Choque Vergara. Ok, señora Carmen, ya por acreditada, no se preocupe, ¿está bien? Puede apagar la cámara. Bien, conforme indica la señora especialista de audiencias, no habría escritos pendientes a la fecha. Y atendiendo a que para el día de la fecha está pendiente o se ha programado, se lleva a cabo el examen de la perito Elvira Araceli Rojas Mendoza, a quien vamos a pedir, y conforme advertido, la señora especialista de audiencias se encuentra presente, a efectos de que encienda la cámara, así como su audio, a efectos de su acreditación. Bien, apellidos y nombres. Primeramente, señores magistrados, muy buenas tardes. Mi nombre es Elvira Araceli Rojas Mendoza, contadora pública, perito por parte de la Fiscalía Provincial de Huancavelica, encargada de efectuar el presente informe pericial contable del presente caso 74-2018, con registro de matrícula 24177. Eso es todo. Su religión. Su religión. Está apagado su audio. Católica, señor magistrado. Ok, ¿usted tiene algún grado de amistad y enemistad con Carmen Filomena Choque Vergara? Ninguno. Bien, atendiendo que se encuentre presente, vamos a dar por instalada la presente juicio oral en sesión continuada y vamos a pedir a la licenciada, atendiendo a que profesa la religión católica, levante la mano derecha, por favor. ¿Usted jura por Dios desarrollar la pericia conforme usted ha elaborado en el presente juicio? Sí, juro. Bien, baje la mano, usted ya sabe las implicancias de declarar en juicio oral. En ese sentido, ¿qué tiempo va a requerir a efectos de que nos pueda explicar el contenido de su pericia?
Viendo la... 10 minutos, ¿está bien? Ok. Está bien, ¿no? Ya, bien. Va a requerir la pantalla, sí, a efectos de que usted pueda proyectar alguna información, o así lo va a hacer de manera oral. De manera oral. Ok. Ministerio Público tiene a la mano su pericia, de igual manera tiene actor civil, así como también la defensa técnica. Iniciamos. Previo a ello, le vamos a preguntar si se ratifica del contenido y firma de su pericia. Sí, me ratifico. Ok, inicie, licenciada. Continúe. Bien, buenas tardes. Licenciada, muy buenas tardes. Sí, señor. Licenciada, buenas tardes. Doctor Wilmer, sí, va a hacer la solicitación en el tiempo de 10 minutos. Después vamos a darle opción a usted, a que usted y de las demás partes efectúen las preguntas. ¿Está bien, doctor? Ah, bueno, ya, okay. Sí, está bien. Sí. Ok, doctor. Entonces, iniciamos, okay, licenciada. Gracias. Bueno, primeramente la suscrita ha efectuado el informe pericial contable número 030-2021 concerniente al carpeta fiscal 74-2018, seguido contra la investigación contra la choque Vergara Carmen Filomena, donde el agraviado es el Estado, la institución educativa Francisca Díez Canseco de Castilla. La presente designación para efectuar el presente informe pericial correspondía a la designación a fin de determinar dos objetivos. El monto económico que choque Vergara Carmen Filomena no cumplió con depositar ni ingresar a la cuenta bancaria de la institución educativa Francisca Díez Canseco de Castilla de Huancavelica durante el periodo del año 2017. Como segundo objetivo se me ha designado determinar el perjuicio económico generado por la investigada en agravio del Estado, institución educativa Francisca Díez Canseco de Castilla de Huancavelica, donde se ha tenido, para efectuar esta presente informe pericial, se ha tenido a la mano la documentación, como es la denuncia efectuada por la directora Dora Justina Ullibarri Ortiz, sobre presunta apropiación de 20.771.01 soles, que provenientes de recursos e ingresos propios de la institución educativa. Asimismo, se ha tenido informes que la misma comisión, en la Comisión de Evaluación de Economía, han efectuado de los movimientos que ha efectuado en calidad de tesorera la señora Vergara Carmen Filomena. Asimismo, se ha tenido acta de balance de cuenta de la institución, extractos bancarios de ahorro de los años 2017 y 2016, estados de cuentas de ahorro. Asimismo, se ha tenido la resolución directoral 10-2017 del 6 de febrero del 2017, en cuyo documento consigna que la directora Dora Justina Ullibarri Ortiz designó a la señora Carmen Filomena Choque Vergara personal del área de administración en calidad de tesorera de la Comisión de Manejo de Recursos e Ingresos Propios directamente recaudados para el año 2017. Y la cual la suscrita ha tenido a la mano los talonarios de recursos de recibos de ingresos propios correspondiente a la serie A y talonarios de los recibos de recursos propios de la serie B. Como también se ha tenido comprobantes de pago de gastos efectuados, en donde se ha evidenciado que en el año enero del 2017 se ha tenido, primeramente, perdón, disculpe, como ingresos, de la serie A se ha tenido ingresos de 14.968.80 como recaudo de recursos provenientes de recursos propios de serie B se ha tenido 87.020.90 y como gasto en el año 2017 se ha tenido el monto de 88.599.84. En cuya procedencia administrativa que ha efectuado en calidad de tesorera, se ha evidenciado, se,
se ha evidenciado existiendo, ha existido informes donde consignan alertas en cuyo informe se ha verificado que alertan déficits de 19.502.68 soles. Asimismo, se ha tenido un acta de compromiso para devolución de saldo faltante después de haber efectuado la verificación del faltante de este dinero, de estos ingresos propios. Del 22 de febrero del 2018, mediante acta de balance, de cuentas de la institución, reunidos por los miembros del CONEI, Comisión de Recursos de la Institución de Tesorería, la señora Carmen Filomena Choque Vergara, para aprobar el balance económico correspondiente al año 2017, donde consigna que han tenido ingresos en el rubro A, 14.962, ingresos B, 87.047, un total de ingresos de 102.010.70 soles y un saldo total de 24.134.58 soles, donde se evidencia que exhortaron a la señora Carmen Filomena Choque Vergara a fin de que cumpla con el depósito de dinero otorgado en un plazo hasta el día lunes 26 de febrero de 2018. No obstante, la directora de la institución educativa informó saldos faltantes, dineros no ingresados por cobro de stands de 2.775, dinero faltante de total de 20.744.01. Y como conclusión de la verificación de los ingresos y egresos, después de haber efectuado a través de del método de experimentado de inductivo y de deductivo, haciendo uso del método deductivo-inductivo, se ha conducido a determinar que la señora tesorera no ha cumplido con depositar ni ingresar a la cuenta bancaria de la institución educativa Francisca Díez Canseco de Castilla de Bucabélica durante el periodo 2017 correspondiente a los importes saldos mensuales que correspondía efectúe depósitos a la cuenta de ahorros 1070-112-1100-2565-499 correspondiente a la entidad financiera de Caja Huancayo. No obstante, según la directiva que consideraba, era preciso que esta apertura de ingresos propios sea efectuado a través del Banco de la Nación, dado que no se ha cumplido con dicha disposición, por lo que contaba la entidad educativa con una cuenta de ahorros en la entidad financiera Caja Huancayo. Por lo que se ha determinado un incremento por un retiro indebido efectuado, sumado un importe total de 20.666.83 soles, al haberse determinado que la tesorera correspondía que efectúe una entrega por el importe total en calidad de saldo de balance, el importe total de 24.136.80 soles, evidenciándose un saldo de un extracto bancario al 31 de diciembre de 2007, el importe de 4.265.57 soles. Nada más, existiendo un saldo de faltante del importe de 19.871.23 que correspondería al monto no efectuado o no efectuado el depósito que debía corresponder. Asimismo, para determinar el segundo objetivo que correspondía determinar el monto económico que Choque Vergara Carmen Filomena no cumplió con depositar ni ingresar a la cuenta bancaria de la institución educativa Francisca Díez Canseco de Castilla, el cual ya se ha hecho mención que correspondería al monto de 19.871.23. No obstante, para determinar el perjuicio económico girado
o generado por la investigada en agravio del Estado de la institución educativa Francisca Díaz Canseco de Castilla, se ha visto, se ha evidenciado que los ingresos efectuados durante la gestión de dicha servidora pública durante el año 2017 fueron depositados en una cuenta de ahorro de la Caja Huancayo, sin embargo, transgredieron con la normativa establecida en el MEF, por lo que correspondía que la directora y la tesorera, en coordinación en la UGEL, aperturen una cuenta mancomunada en el Banco de la Nación. Con respecto a los ingresos de recibos de ingresos de la Serie A, que corresponde a los ingresos de recursos propios provenientes de pago de respecto a la pensión de enseñanza, certificados de estudios, examen de subsanación, curso de recuperación, rectificación de nombre, entre otros, de los recibos de la número 42 al 1109, de los cuales se ha evidenciado recibos anulados, cuyos originales y copias no se encontraba completo, por cuya razón dichos recibos fueron considerados como recibos cobrados, haciendo un total de 10.039 recibos cobrados, de los cuales se ha obtenido un ingreso por pensión de enseñanza de 295, importe de cobranza de certificado de estudios por el monto de 9.066.80, por el ingreso del examen de subsanación por el monto de 1.119 soles, el ingreso de curso de recuperación de por 4.436.20 soles, ingreso por rectificación de nombre de ingreso de 30 soles. Los mismos que se ha obtenido un ingreso total ascendente a 14.958 soles, todo ello consignado en el anexo 1 del presente informe pericial. Segundo, los ingresos efectuados durante la gestión de calidad de tesorera Carmen Filomena Choque Vergara durante el año 2017 de la institución educativa Francisca Díez Canseco de Castilla con respecto a los ingresos de los recibos de ingresos de la serie B, corresponde a los ingresos de recursos propios provenientes de pagos con respecto a certificados de conducta, constancias de estudios, récord académico, constancias de vacantes, libretas y alquileres, y entre otros. Venta de casilleros, venta de agendas, entre otros, que corresponden a los recibos número 343 al 1250 y del 2501 al 3326. De los cuales se ha evidenciado igualmente recibos anulados, cuyos originales y copias no se encontraban completos, por cuya razón dichos recibos fueron considerados como recibos cobrados, haciendo un total de 1.674 recibos cobrados, de los cuales se ha obtenido un ingreso por certificado de conducta 846 soles, por constancia de estudios 1.093 soles, por récord académico 67.20, por constancia de vacante 2.132.20, por alquileres 149 soles y entre otros 28.599.20 soles, obteniéndose un ingreso por un importe ascendente total de 87.947 soles. De los ingresos de la serie B, rubro otros por la venta de 540. Aquí quería señalar que teniendo la labor de simplemente de gabinete y posteriormente, no corresponde a la venta, sino es el alquiler de 548 casilleros, que corresponde al ingreso económico mediante 490 recibos de ingresos, del número 347 al 490. El mismo que no son correlativos, como debía de corresponder, por cuanto todo ingreso propio corresponde a efectuar la utilización de recibos de forma correlativa en el aspecto del número del recibo y asimismo con respecto a la fecha. O sea, ¿qué significa? Que las fechas deben de ser correlativas. Se ha evidenciado también el ingreso de la venta de 300, perdón, corrijo esto, un error de materia, por cuanto no corresponde a la venta, sino es el alquiler de 350 casilleros que fue adquirido el 2017 por un importe de 12.000 soles. Habiendo tenido menor al gasto ocasionado,
por dicha adquisición, que corresponde al importe de 8.750 soles, no habiendo tenido ningún disculpe, esto era con respecto a si en caso era venta, pero viendo el sentido de que es alquiler, corresponden a ingresos obtenidos a favor de la entidad. Y asimismo se ha evidenciado la venta de 198, es alquiler de 198 casilleros que se desconoce su procedencia de la adquisición, ¿no? O sea, por cuanto no se ha tenido la evidencia de la de los documentos que se ha adquirido, ¿no? Que probablemente eran adquiridos años anteriores. Que según el balance de funcionarios de la entidad, señala que se ha adquirido 700 casilleros. Por tanto, se tiene un saldo evidenciado de 76 llaves encontradas en stock, que equivalen al importe de 1.900 soles, de las cuales también se tiene un faltante de 76 casilleros, que no se evidencia su venta ni stock respectivo. Por tanto, no se puede confirmar el importe total faltante de 1.900 soles. Dinero que no ha ingresado a caja por la venta de casilleros, por el alquiler de casilleros, al no evidenciarse el documento procedente de la cual fue adquirido 350 casilleros, según ilustra el cuadro siguiente. En donde se evidencia que se adquirieron casilleros con presupuesto del 2017, 350, con un costo de 34.90 cada uno y corresponde a un total de 12.000 soles. Y por el alquiler de 350 casilleros, correspondiente a los recibos 347 al 1.005, corresponde haber obtenido un ingreso de 8.750 soles. Y se desconoce la procedencia de los recibos 10.06 al 32.88. 82 por el ingreso de 4.900. ¿Qué significa esto? Que no se ha adquirido estos casilleros en ese año, sino en años anteriores, pero tienen un ingreso de 4.950 soles. Y el total de casilleros, de ingreso por casilleros, es el monto de 13.700 soles. De las agendas adquiridas por un costo de 1.700 soles, de los cuales se ha tenido un adicional de 17 agendas a favor de la entidad, obteniendo un ingreso por el importe de 7.585 soles y ganancia adicional por copias de agenda por un importe de 136 soles. Recabaron un total de 7.721 soles con respecto a la venta de agendas. Sobre los supuestos ingresos que no habrían ingresado respecto a los pagos que la Universidad Católica Sede Sapiente hubiese pagado, el mismo que no habría ingresado a caja, no se ha podido determinar, por cuanto el objetivo de la pericia no fue específicamente evaluar esto, por cuanto ha habido carencia de documento, por cuanto no ha obrado el convenio o el contrato suscrito entre la entidad Francisca Díez Canseco de Castilla con esta universidad. Asimismo, se confirmaron de pagos que dicha universidad ha efectuado a favor de la entidad. O sea que sí se ha evidenciado pagos, pero no al 100%. Respecto al extracto bancario de la cuenta de ahorros de la directora, de la cuenta de ahorros de la directora de la institución educativa Francisca Díez Canseco de Castilla, la entidad bancaria del Banco de la Nación se ha evidenciado un depósito no remunerativo, que significa que no corresponde a su remuneración, sino a otro ingreso, de fecha 3 de julio del 2017, por dos importes de 1.900 y 200 soles, montos que corresponderían al pago efectuado por el alquiler del ambiente salones por parte de la Universidad Católica, sede sapiense, del mes de julio del 2017.
los mismos que corresponderían a dos recibos de ingresos de la serie B, emitidos con número 2752 y 2753, de fecha 10 de julio del 2017, por los mismos importes de 1.900 y 200 soles. Lo que se ha hecho es contrastar entre los recibos de ingreso con estos estados de cuenta de ahorros de la directora, haciendo un total de la sumatoria de estos dos por 2.100, monto que no se evidencia el depósito a la cuenta de ahorros de la entidad educativa Caja Huancayo, por cuanto no se ha evidenciado el voucher respectivo, ni tampoco se evidencia como depósito en extracto bancario en la entidad educativa. No obstante, no se ha efectuado la verificación de todos los movimientos cuanto al extracto bancario de dicha cuenta de la directora. No se ha contado tampoco con la cantidad o con las hojas del extracto bancario correspondiente a todos los folios, sino simplemente se ha contado con los folios impares, que corresponden al 1, al 3, al 5, al 7, al 9, por lo que ha faltado los folios 2, 4, 6, 8 y 10. De los gastos que ha efectuado en este periodo, el de 2017, se ha efectuado con los recursos propios obtenidos para la institución educativa Francisca Díaz Canseco de Castilla, de Huancavelica, de la gestión 2017, donde he evidenciado gastos no autorizados adquiridos antes de efectuar el requerimiento respectivo, por cuanto para ello no ha presentado toda la documentación pertinente con la autorización respectiva. Gastos antes de la fecha del requerimiento, gastos que no detalle el requerimiento respectivo, gastos sin la autorización, gastos sustentados con comprobantes no autorizados por la SUNAT, por cuanto la autorización por la SUNAT corresponde a la factura, a la boleta de venta, a tickets, entre otros. Exceso de alimentos, de los cuales correspondería que los comprobantes de pago que sustentan los gastos respectivos sean firmados por el Comité de Gestión de Recursos Propios, a fin de dar la conformidad. Sin embargo, no se ha evidenciado esta consignación de firmas. Se ha evidenciado un gasto por un monto total de 88.997.84 soles. Por lo tanto, consignado, según la evaluación de todita este informe pericial, se ha conducido a determinar que el perjuicio económico generado en agravio del Estado, institución educativa Francisca Díez Canseco de Castilla de Huancavelica, corresponde al importe de 20.666.83, según consigna el informe pericial. Al haberse evidenciado que la tesorera Carmen Filomena Choque Vergara no ha cumplido en resarcir el saldo faltante que se ha consignado en la primera conclusión, que faltaba del depósito efectuar el monto de 19.871.23. No obstante, a fin de resarcir, dicha servidora ha efectuado un depósito por el importe total de 6.000 soles. No obstante, correspondía a que ese saldo que estaba como faltante por el no ingreso a la, por el no depósito a las cuentas bancarias, disminuyera, ¿no? Pero sin embargo, posteriormente efectuó un retiro indebido por el monto de 6.795, por lo que este perjuicio, en vez de disminuir, se incrementó en 795 soles. Eso es todo, señor magistrado. Ahí he terminado. Bien, concedemos el tiempo de 5 minutos, ministerio, para que efectúe sus preguntas. Inicie, doctor. Licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor fiscal. Díganos, ¿qué tiempo tiene usted como contadora pública colegiada y también como perito?
Bueno, la suscrita tiene como colegiada, cuenta con 14 años de experiencia en diferentes tipos de entidad pública, como gobierno regional, gerencia subregional, la Universidad Nacional de Huancavelica y actualmente en la Fiscalía Provincial de Huancavelica. Como perito, tengo experiencia primeramente como auditor en la Universidad Nacional de Huancavelica, que casi se puede decir que se efectúa labores de alerta de diferentes irregularidades que se viene suscitando en la, por los funcionarios y servidores de la entidad. Como perito, vengo efectuando desde en el Poder Judicial, desde el 2016, que prácticamente son 6 años, pero desde que vengo efectuando como perito, interita en aquí en la Fiscalía Provincial de Huancavelica, ya cuento con 4 años aproximadamente. Licenciada, en todo este tiempo, como perito, tanto que ha dicho usted del Poder Judicial como de la Fiscalía, aproximadamente, ¿cuántas pericias ha emitido usted? ¿Cuántas pericias contables ha emitido usted? Específicamente, la cantidad de pericias efectuadas con la suscrita, ya pues pasó a los 70, 80, 80 informes periciales. Dígame, licenciada, ¿usted ha sido denunciada, procesada por alguna pericia falsa, un informe pericial falso que haya emitido? En mi trayectoria de efectuar informes periciales me baso a la suscrito, a la documentación pertinente, objetivamente, del contenido de la carpeta fiscal o de la carpeta judicial que he evidenciado, haciendo uso de información pública, y no he sido ninguna vez denunciada. Bien, licenciada, cuéntenos cuál ha sido su metodología y el procedimiento que ha utilizado para desarrollar el informe pericial que ha expuesto. Para efectuar el informe pericial, para el presente informe pericial, primeramente se ha efectuado el análisis de toda la documentación que obra en la carpeta fiscal, haciendo en mérito al objetivo de la pericia designada, haciendo uso del método científico. Asimismo, del método deductivo, inductivo, toda vez que también puedo indicar que que la suscrita no ha intervenido directa en estos actos administrativos. Asimismo, he hecho uso de procedimientos de estudio de toda la documentación contenida en toda la carpeta fiscal, la revisión y análisis coadyuvada con la actuar de este procedimientos administrativos de la presente carpeta fiscal con las normativas que coadyuva a la cumplimiento de esas funciones. Asimismo, la verificación de la información, haciendo uso de la información pública, como es la SUNAT, como es prácticamente la SUNAT, directivas de tesorería, la contratación y la contrastación y validación de la documentación que he evidenciado, el desarrollo del examen, la formulación del informe, la revisión y la emisión del informe y suscripción del presente informe pericial presentado. Díganos, licenciada, brevemente, ¿cuál ha sido la finalidad? ¿Qué se le encomendó a usted para desarrollar este informe pericial? El objeto de la pericia ha sido dos: el monto económico que Choque Vergara Carmen Filomena no cumplió con depositar ni ingresar a la cuenta bancaria de la institución educativa Francisca Díez Canseco de Castilla y Huancavelica durante el periodo 2017,
y asimismo a fin de determinar el perjuicio económico generado por la investigada en agravio del Estado, institución educativa Francisca Díez Canseco de Castilla de Huancavelica. Esos dos fueron los objetivos de la designación de la presente informe pericial, señor fiscal. Nos ha referido la posición que ha indicado, licenciada, que los ingresos de la institución educativa cuya tesorera es la acusada en la presente causa, correspondientes a la serie A y B del año 2017, ha sido de 87.947.90. ¿Cómo así arriba a este monto? Con respecto a determinar cuántos son los ingresos correspondientes a estos recursos propios de la serie B, es a través de la verificación y constatación de estos mismos recursos, de estos mismos recibos que provenían de recursos propios de la serie B. ¿Usted ha tenido a la vista de esos documentos? Por supuesto, eran 33 talonarios, de los cuales se ha hecho la sumatoria de todos estos recibos por recibos, en el cual también ha conducido a determinar. Licenciada, nos ha indicado usted, y dentro del informe aparece un ítem que dice verificación, la compra y venta de agendas y casilleros, pero luego hemos escuchado con atención que usted ha hecho una precisión que no sería venta, sino alquiler. ¿Podría explicarnos brevemente a qué se refiere esto? Con respecto a esto, consignan que estos casilleros fueron adquiridos a través de la de estos andamios con casilleros respectivos, el cual en calidad de ingreso propio la entidad alquila a sus propias alumnas, debiendo o conociendo que esa labor en aquel entonces era labor de gabinete. No obstante, no se ha evidenciado en el aspecto objetivo que o no consignaba en una parte que no era venta, sino corresponde a alquiler. O sea, ¿qué significa? Que la entidad, a fin de promover el ingreso propio en beneficio de la entidad, ha adquirido estos andamios con casilleros unipersonales que son alquilados a sus propios alumnos a fin de obtener un ingreso propio en beneficio de la entidad. Y no es venta, sino es alquiler temporalmente. Bien, también en otro ítem, en análisis de gastos efectuados durante el 2017, usted menciona que estos gastos ascenderían a la suma de 88.997.84. Explíquenos brevemente, ¿por qué llega a este punto? Efectivamente, se ha evidenciado, se ha revisado, analizado todos los gastos. Aquí estos son los recibos, los comprobantes de pago, prueba ello que origina los gastos que ha generado o que han hecho uso los servidores y los trabajadores de esta entidad, que es el centro, la institución educativa Francisca Díez Canseco de Castilla, donde se ha sacado el promedio, la sumatoria de todos los gastos, de todos los comprobantes por mes. En el mes de enero del 2017 se ha tenido un gasto de 2.518.80. En el mes de febrero del 2017 se ha tenido un gasto de 7.008.78. En el mes de marzo 2017 se ha tenido un gasto de 8.780. En el mes de abril del 2017 se ha tenido un gasto de 23.711.10.
En el mes de mayo del 2017 se ha tenido un gasto de 6.416.40. En el mes de junio del 2017 se ha tenido un gasto de 17.330.76 soles. En el mes de julio del 2017 se ha tenido un gasto de 8.577.50. En el mes de agosto del 2017 se ha tenido un gasto de 1.632.30. En el mes de septiembre del 2017 se ha tenido un gasto de 4.222.80. En el mes de octubre se ha tenido un gasto de 1.180.80. En el mes de noviembre, 1.403.30. En el mes de diciembre, 5.727.30. Y todo ha conducido a una sumatoria total ascendente a 88.599.84 soles. Bien, licenciada, en el informe que tenemos a la vista aparecen otros montos, porque acá aparece 8.997.84 y usted acaba de mencionar de 88.500 y pico. ¿Puede explicarnos por qué esa diferencia? Sí, señor fiscal, un momentito, por favor. Bueno, con respecto a los gastos. Debe conducirse a, aquí ha existido un error con respecto al mes de diciembre, que corresponde al monto de 5.733.90. Bien, en todo caso, usted se ratifica en el informe que se ha presentado al juzgado, ¿no? Y que es materia de este examen, en donde aparece 88.997.84. ¿Es correcto? Efectivamente, por cuanto esta información es verídica, por cuanto en el análisis del gasto efectuado durante el año 2017, consigna un cuadro objetivamente indicando mes por mes, indicando la cantidad de comprobantes y el monto específico. Correcto. Licenciada, también ha mencionado usted que del extracto bancario de la cuenta de la directora, ¿no?, se habría advertido depósitos que no corresponderían a sus remuneraciones y que estos documentos serían incompletos, toda vez de que solamente ha tenido usted a la vista documentos con numeración impar. Díganos, estos montos de 2.100 soles que ha indicado que corresponderían al ingreso producto del alquiler de la Universidad de Lima con la institución educativa. ¿Se ha podido verificar dentro de toda la documentación que usted ha tenido a la vista para emitir este informe pericial que ha habido depósitos en forma mensual durante el año 2017 por este concepto de alquiler entre la Universidad de Lima y la institución educativa? La presente evaluación de ingresos y gastos corresponde en una forma general, más no específica, por cuanto yo no puedo determinar una cifra por todo ese gasto del alquiler de la universidad, por cuanto primeramente no he tenido a la mano este convenio o contrato suscrito entre la entidad e institución educativa y con esta universidad. Asimismo, no ha sido objeto de la pericia específico para yo determinar. Asimismo, también puedo deducir o indicar que no he contado o no he contado con este extracto bancario completo de la cuenta bancaria de la directora. Bien.
Licenciada, díganos, la señora Carmen Choque Vergara. Dentro de la documentación que ha tenido usted, ¿ha podido verificar depósitos diarios, como establece la directiva de tesorería? Según la verificación que se ha efectuado, no ha existido depósitos diarios, pero sí correspondía que en calidad de tesorera se efectúe todos los ingresos diariamente, según estipula la normativa. ¿Nos puede precisar qué normativa establece ello? Por supuesto. De acuerdo a la Directiva de Tesorería 01-2007, aprobado con resolución directoral 02-2007 del 24 de enero del 2007, donde estipula en el artículo 4, plazo para el depósito de los fondos públicos. En el numeral 4.1 señala que los fondos públicos recaudados, captados u obtenidos de acuerdo a ley, cualquiera sea la fuente de financiamiento, deben ser depositados en la correspondiente cuenta bancaria en un plazo no mayor de 24 horas. Eso es todo, señor fiscal. Bien. Muchísimas gracias, licenciada. Eso es todo, señor magistrado. Doctor civil. Sí, señor magistrado, gracias. Licenciada Araceli, buenas tardes. Le saludo de la abogada de la Procuraduría de Anticorrupción. Solo para precisar, para que diga si usted ha utilizado en su informe pericial el saldo correspondiente al año 2016, ¿ha tomado en cuenta ese dato? Sí, señorita abogada. Se considera también el saldo de la... En 2016, ¿ya con qué documento ha acreditado dicho monto? A fin de acreditar, primero se ha hecho la evaluación con respecto al documento que conlleva del informe o de la información extraída del mismo banco de la Nación, perdón, de Caja Huancayo, por cuanto está este dinero recaudado de ingresos propios era depositado en esta entidad financiera de Caja Huancayo y corresponde a evidenciar todo movimiento de ingresos y depósitos o de retiros y depósitos en el extracto bancario. ¿Y a cuánto asciende el saldo del año 2016 según el extracto bancario? Bueno, como había hecho mención, la encargada de la tesorera de esta institución educativa correspondía desde el mes de enero de 2017, toda vez que anteriormente ha existido otra sí, tesorera. La pregunta clara es, usted me ha indicado que sí ha tomado en cuenta el saldo que ha correspondido al año 2016. En virtud de ello también me está indicando que hay un documento que acredita ello. Entonces, en ese documento, ¿cuánto era el saldo que quedaba para el año del 2016, el saldo final ya? $16,091.83. Y eso lo está acreditando con un extracto bancario, ¿verdad? Sí. ¿Este documento también ha servido para que realice usted la pericia 30-2021? Sí, se ha evaluado también los extractos bancarios. Ya. En todo caso, en virtud de haber utilizado esos documentos, ¿a cuánto asciende el perjuicio total y cómo ha obtenido dicho perjuicio? Solo en concreto, ¿no? Ya, bueno, el perjuicio económico que ha conducido es a determinar que es 20.666.83. ¿Cómo he obtenido? He obtenido a través de del análisis de los ingresos, de los depósitos y retiros, según evidenciados ingresos con respecto a la
contratación de los ingresos efectuados a través de los recibos de ingreso y los retiros a través de los extractos bancarios que se ha evidenciado. Toda vez que en la primera pregunta consigna que he deducido a determinar que el dinero no depositado a la cuenta corresponde a 20.000, correspondía que sea 24.136.80, sin embargo, solo se ha evidenciado un saldo de un ingreso de 4.265.57, existiendo un faltante de 19.871.23. No obstante, la tesorera, a fin de resarcir esta falta de depósitos, ha efectuado un depósito de 6.000 soles. Sin embargo, con este ingreso se habría reducido temporalmente, por cuanto posteriormente efectuó un retiro indebido de 6.795, por cuanto este faltante, en vez de disminuir, se habría incrementado en 795 y correspondería a un perjuicio de 20.666.83 soles. Gracias. La última pregunta. Usted ha indicado también que a efectos de realizar el peritaje ha tomado en cuenta los gastos realizados. ¿En qué tipo de gastos realizados ha tomado en cuenta y qué documentos aquí ha valorado usted? Bueno, los gastos que se ha considerado, los gastos que se ha considerado fueron todos los recibos, boletas, comprobantes de pago que han hecho uso a fin de rendir, ¿no? Esos gastos que han efectuado. De acuerdo a la rendición. Perdón, un segundo, voy a constatar los gastos. Los gastos que se ha evidenciado, he consignado en el cuadro de gastos que corresponden al anexo 1, donde corresponde el cuadro de gastos de la institución Francisca y Canseco de Castilla en el periodo 2017, donde se ha evidenciado gastos por la adquisición de material de ferretería, adquisición de candados, servicio de difusión radial, aviso de convenio de entidades de Senati, por notas de prensa, por la adquisición de tóner, devolución de garantía por el alquiler de cafetín, adquisición de materiales de ferretería, adquisición de masilla plástica, adquisición de plástico, adquisición de vidrios, adquisición de canaletas, adquisición de material de ferretería, instalaciones eléctricas, impresión, quemado de CDs, adquisición de portasellos, adquisición de galones de pintura. Eso sería todo. Gracias, licenciada. Gracias, señor magistrado. Ok, defensa técnica por el mismo término del Ministerio Público. Muy amable. Licenciada, muy buenas tardes. Le saluda el abogado Giancarlos Ilizarbe Ayuque. Buenas tardes, señor abogado. Buenas tardes. A ver. Licenciada, para efectos o en perspectivas de verificar lo que usted ha precisado, al año 2020, ¿qué tiempo de experiencia tenía como perito? 5 años. Cinco años, señor abogado, que correspondía desde el año 2016. Bien. ¿Qué tipo de peritaje usted ha desarrollado o qué tipo de informe? ¿Podría señalarme? ¿Qué tipo de informes? Informes periciales con respecto a irregularidades de gastos, de ingresos,
Su característica, bueno, el informe pericial puede ser en varios aspectos, ¿no? Pero yo quiero saber si es contable. ¿A qué se refiere su informe en el fondo? Efectivamente, es contable. Entonces usted ha hecho un informe pericial eminentemente de carácter contable, ¿correcto? Claro, por supuesto. Bien. Usted también ha explicado el método. Y mi pregunta es básicamente lo siguiente, y entiendo, y usted ha sustentado de que en efecto lo ha tenido la carpeta fiscal, lo ha revisado, entendemos que eso es propio de su trabajo. Lo que yo quiero saber es, ¿cuál es la norma especial en aplicación en este caso de los ingresos propios de las instituciones educativas? ¿Existe alguna directiva? ¿Me escuchó, licenciada, por favor? Disculpe, ¿podrías repetir por favor la pregunta? A ver, ¿usted podría explicarme cuál es la norma especial o cuál es la directiva para la aplicación de los ingresos directamente recaudados en las instituciones educativas públicas? Bueno, primeramente, en las entidades públicas, siendo una entidad educativa, institución educativa, también está reglamentada a través de del reglamento de tesorería. Sin embargo, coadyuva a hacer uso de directivas internas que la entidad emana para efectuar el buen recaudar de los bienes propios recabados que pertenecen a la entidad pública. Y como también he indicado que corresponde también a la tesorería y a también como consigna el informe pericial. Que correspondería al Decreto Supremo 28/2007. Correcto. Entiendo yo, conforme usted ha indicado al Decreto Supremo número 028-2007, ¿podría usted precisarme cuál es el procedimiento para la designación o la conformación o para formar el comité responsable de la recaudación de los fondos? Objeción, señor. A ver, doctor, indique la Sí. tipología. Está haciendo una pregunta que es impertinente toda vez de que la perito se ha dedicado a revisar los ingresos y egresos de la. No, la perito no tiene que ver con la normativa específica de dicho decreto supremo, que tiene que es la conformación del comité y todo lo demás, ¿no? No es indispensable que el perito conozca de ello, por lo tanto, la pregunta sería impertinente para ella. Doctor Lizarbe. Señor magistrado, discrepo con el señor fiscal, atendiendo que estamos frente a un experto, o entre paréntesis, perito. Efectivamente, ya ella misma precisa el Decreto Supremo 028-2007, y esa es la norma rector, señor magistrado, para ver el comité, los encargados del. En este caso de la recaudación de los ingresos propios de las instituciones públicas. Y considero que mi pregunta sí tiene pertinencia, conducencia y logra también, busca lograr también la utilidad, mi pregunta, en el sentido de que queremos saber, señor magistrado, de que si efectivamente desde la designación, ¿cómo es que a la señora Carmen Filomena Choque Vergara se cataloga como tesorera?
porque la señorita perito sí ha hecho referencia, incluso el año que estaba designado como tesorera. Entonces, yo lo que quiero saber es si efectivamente desde la designación se ha respetado o no la directiva. Porque recordemos, señor magistrado, el acuerdo plenario 4-2005 eminentemente tiene que ver también la famosa disponibilidad jurídica. No es tanto únicamente ver la situación jurídica de la señora Carmen Choque Vergara y que la defensa necesita. A ver. Infundada la objeción, responde a ver, señorita, atendiendo a que efectivamente usted tenga plasmado en el ítem cuarto las indicaciones de los criterios científicos y técnicos y ha puesto su base legal, ¿no? Responda, licenciada. Bueno, con respecto me señala que debo indicar cómo lo designo. ¿Podría indicar, puede especificarse bien mejor, por favor? Correcto. Licenciada, ¿usted podría precisarnos cuál es el procedimiento para la designación del comité de la recaudación o el encargado de la recaudación de los ingresos propios, en este caso de la institución? Bueno, la designación o este comité de gestión que corresponde a la que constituiría el comité de gestión de recursos propios, se basaría a un comité integrado por diversos funcionarios, servidores de la entidad, pues de esta institución educativa, en el cual rige, pues comandado por la dirección o por el director o directora de la institución educativa. Y el tesorero, seguidamente. Para la Entre otros designación a funcionarios. la señora Carmen Choque Vergara, bueno, si usted considera, me responde, ¿no? ¿Se ha verificado o se ha respetado el procedimiento establecido en la directiva, perdón, en este caso el Decreto Supremo 028-2007? Bueno, si es que se ha cumplido, se ha respetado, no podría precisar Bien, está bien. por cuanto, pero sí puedo indicar que sí existe esta resolución por la autoridad competente y existe también la conformación de este comité. ¿De qué fecha es el informe o la, perdón, usted indica la conformación del comité? ¿Puede precisarme de qué fecha es la conformación del comité? Bueno, específicamente el comité, primeramente se ha designado a la tesorera, el comité. Bien, doctor, se le va a otorgar 2 minutos más, doctor. Señor magistrado, necesito más tiempo, por favor, atendiendo también. Mismo término se le dio al Ministerio Público, doctor. Doctor, Le va a señor otorgar 3 minutos magistrado, más, doctor, por favor. me va a disculpar, señor magistrado, pero es propio del interrogatorio. La defensa está interrogando, sin embargo, Doctor, la señorita perito tres está minutos se demorando le va en a la dar, doctor. respuesta. ¿Ya? Por favor, 3 minutos. Insisto, doctor, por favor, necesito el tiempo oportuno. Doctor, ya se le ha otorgado 10, 11 minutos. Señor magistrado, la hora o la libertad de mi patrocinada, señor magistrado. Doctor, usted Es tiene que importante, ceñirse. señor magistrado. Doctor, usted tiene que, uno, saber escuchar, doctor. Dos, se le está otorgando el tiempo suficiente para que pueda interrogar, doctor. Y tiene que usted basarse para qué ha sido convocada la perita, doctor. ¿Ya? Se le va a otorgar el término de 5 minutos, doctor. ¿Ya? Ahí Muchas sí. gracias, señor magistrado. Bueno, la Licenciada, ¿podría responder, por favor? por supuesto. La comisión del manejo de recursos propios directamente recaudados fue designado
para el año 2017 y 2018 a través de la resolución directoral 11-2017, del el 1 de marzo de 2017, por la directora Dora Justina Ullibarri Ortiz. Bien. Marzo del año 2017, ¿correcto? ¿Usted ha verificado cuándo lo notificaron a la señora esa dicha resolución? ¿Verificó ese extremo, señorita? La tesorera fue designada con resolución directoral 08-2018, el 27 de febrero del 2018. Ay, perdón, perdón, disculpe. Perdón, la designación de esta señora tesorera, Carmen Filomena Choque Vergara, personal del área de administración, a fin de que efectúe el manejo de recursos e ingresos propios directamente recaudado para el año 2017, fue designada con la resolución directoral 10-2017. El 6 de febrero del 2017, sin embargo, esta resolución se hizo con retroactividad por cuanto su función era desde el mes de enero. Cuando usted indica con efectos de retroactividad, ¿esto implica de que hay que tener en cuenta para atrás? No, lo que significa que la señora ya regía su función desde el mes de enero. Y asimismo lo indica esta resolución. Correcto. Le preguntaba, ¿cuándo lo han notificado esta resolución? ¿Lo ha verificado esa fecha, por favor? Específicamente no he verificado qué fecha. He verificado que la función venía cumpliendo desde tal fecha y... ¿Por qué no ha verificado ese extremo, señorita? Por cuanto eso no era mi objeto de la pericia específicamente, más lo que más cuanto ha existido la verificación de la de desde cuándo la señora ha venido cumpliendo esta función designada en calidad de tesorera. Bien. Ahora, usted ha precisado y en efecto ha señalado que ha tenido a la vista las boletas con serie A y con serie B. ¿Podría usted precisarme a cuánto asciende en la boleta de serie A los recursos o los ingresos del año 2017? O sea, ¿cuánto? Sí. Para ser más rápido, por favor, en serie A y también en serie B. Por supuesto, en serie A es 14.968.80, en serie B es 87.020.90. Correcto. Tanto en el serie A y así como en serie B, ¿usted ha verificado las anotaciones en la parte reverso de algún monto especificado? El monto de todo recibo es en la parte inferior, más no en atrás. No le entiendo por qué su pregunta, no la entiendo. Correcto. Bueno, el monto que corresponde tiene su lugar apropiado donde consignar y el cual se ha tomado en consideración. Correcto. Únicamente usted se ha basado a verificar la numeración de la serie y los montos, correcto. Y no ha visto o no ha verificado si en el año 2017 cuántas veces la señora o cuántos días la señora no ha asistido, como es, por ejemplo, en el periodo de vacaciones. Usted ese extremo no la ha verificado, ¿correcto, señorita Perito? Lo que se ha verificado, evidentemente, es los recibos de ingreso, como es fecha, número y numeración, bien, que debe ser correlativo. Correcto. Bien. A ver, lo que sí me causa preocupación, señorita, y la siguiente pregunta es lo siguiente. Usted ha indicado que
Los ingresos del alquiler o de un convenio, usted habló de Sapiense, de una institución. Usted, ¿por qué no ha solicitado información adicional para verificar el contenido del informe? Perdón, en este caso del convenio. Por cuanto he efectuado, he emitido mi informe pericial a fin de que se evalúe y alertando las respectivas irregularidades o faltantes que se ha evidenciado en esta carpeta fiscal. Y asimismo, quizá no he considerado, por cuanto no era específicamente mi objetivo de la pericia, de determinar cuánto ha ascendido el ingreso de algo específico, sino de forma general, en el cual se ha hecho o se ha elucidado las irregularidades, las faltantes, las falencias, asimismo que no se ha venido verificando toda la enumeración consecutiva, en el cual por eso indico de qué número a qué número se ha verificado A ver, los comprobantes de pago. bien, a ver, señorita, para usted no era necesario saber cuánto de ingreso había por el alquiler o por el convenio con esta institución Sapiense para determinar el ingreso. Para usted no resulta necesario. No es precisamente que yo considere, por supuesto, para mí debe ser todo debe ser evidenciado. Por eso alerto, como le digo, vuelvo a decir que alerto cuál es el faltante de la documentación. Última ¿Cuáles son pregunta. las falencias? Por favor, un minuto más, señor magistrado. Última Señorita pregunta. Perito, ¿es usual que pueden hacer depósitos a una cuenta personal de una funcionaria, mas no así a una cuenta mancomunada? ¿Puede explicarnos eso? Efectivamente, todo ingreso debe ser a la cuenta respectiva. No obstante, correspondía que sea la cuenta del Banco de la Nación, mas no en una cuenta de caja municipal. Mi Y pregunta debe ser. es, ¿esa cuenta, lo que usted ha indicado, es una cuenta de la institución o fue una cuenta Banco de la Nación de la directora? De la directora. Bien, doctor. Se concluyó. Redirecto, Ministerio Público. Doctor, por favor, tengo algunas preguntas. Si usted ha visto Doctor, ya se le ha mis otorgado, doctor. papeles. Ya es casi 20 minutos, doctor. Ya. Señor Redirecto, Ministerio magistrado, Público. necesito saber y tengo varias preguntas aún útiles, Doctor va. necesarias para esclarecer el Doctor hecho. va. Doctor va a disculpar. Redirecto. Doctor, pero son dos preguntas tanto del fiscal y así como también de la señorita procuradora. Yo tengo que hacer las preguntas de las dos personas, doctor. Doctor, si vamos en ese contexto, entre el Ministerio Público y el actor civil han hecho 17 minutos. Usted ha hecho 20 minutos, doctor. Señor magistrado, sin embargo, yo estoy indicando de que si el señor fiscal no ha realizado sus preguntas, tendrá por su teoría el caso, pero en mi caso, señor magistrado, Doctor, le por lo vamos a dar para que haga dos preguntas, ¿ya? Ahí muchas culmina. gracias, doctor. Dos preguntas y culmina. Gracias. Señorita, Elvira, ¿podría usted explicarnos de que una cuenta mancomunada necesariamente para efectos de hacer el retiro correspondiente requiere la presencia de las dos personas o basta uno? Efectivamente, usted lo ha indicado, mancomunada viene de dos. Correcto. Estando a su respuesta, cuando usted indica que esta cuenta que manejaba de la institución era una cuenta mancomunada en Caja Huancayo, ¿quiénes eran las personas encargadas o los titulares que podríamos llamar? Según lo que se ha evidenciado, correspondía pues a la directora y a la tesorera. Correcto. Si usted ha indicado que efectivamente estas dos personas, ahora explícame respecto al retiro indebido de los 6.000 soles. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así usted llega a esa conclusión o a esa opinión de que es un retiro indebido de los 6.000 soles? Indebido por cuanto su gestión en calidad de tesorera ya no regía. Por cuanto
si la tesorera cumple un periodo del 2016-2017, ya no regía su función el siguiente año. Correcto. ¿Esto implica entonces ese retiro habrían realizado las dos personas o únicamente la señora Carmen? ¿Cómo así usted concluye eso, por favor? Teniendo en cuenta que fue una cuenta mancomunada. Por función en calidad de tesorera. Bien, doctor. Culminó. Ministerio Público, redirecto. Doctor Wilmer, redirecto. Sí, señor magistrado, previamente al redirecto, quisiera que nos explique por qué recorta el tiempo a la defensa y al Ministerio Público. ¿Cuál es el argumento que tiene el colegiado para recortar el tiempo? Que no sucede eso en otros distritos fiscales, en otros distritos judiciales. Doctor, el objeto de la pericia, doctor, como conforme lo ha indicado la perito, creo que viene por dos objetivos, doctor. ¿Ya? Y tiene que ceñirse a eso, doctor. Si nosotros nos vamos a salir del contexto, creo que también el juzgado tiene audiencias programadas en la tarde y las partes tienen que ir a hacer preguntas con referencia para qué se convocan los testigos, peritos, testigos expertos. Esa es la razón. Sí, señor magistrado, con todo respeto se lo digo y se lo digo al colegiado entero. No es una costumbre que estamos advirtiendo, ¿no? Que se está recortando y eso no es usual. Yo vengo de otro distrito judicial y eso no es usual. El derecho de defensa no se puede recortar ni para el Ministerio Público ni para la defensa. Y constantemente veo que el colegiado dice 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos y no me explico por qué esa... Al parecer todo está registrado en audio y video, doctor. Más bien yo le pediría, por favor, haga el redirecto correspondiente, doctor, por favor. Bien, en todo caso que quede en audio, eso. Señorita Perito, usted le contestó a la señorita, la abogada del actor civil, respecto... Perdón. Respecto al monto del saldo, y le manifestó a usted que el saldo al 2016 correspondería a la suma de 16 mil soles. Sin embargo, en la misma pericia, al final de la página 12, establece que el saldo inicial sería de 10.227.64. Explíquenos por qué esa diferencia, por qué le ha contestado usted que era 16.427 y luego al final dice que el saldo inicial sería de 10.227. Bueno, si bien es cierto, he consignado ese monto por cuanto la tesorera anterior ha venido haciendo uso de las transacciones de depósitos y asimismo de retiros, como también como he precisado en el informe pericial, que corresponden también a retiros indebidos, por cuanto ya no correspondía a su periodo de función. Bien, entonces queda claro que el monto sería 16.427, pero restando el retiro que hizo en el mes de febrero, queda como monto inicial de 10.227, el mismo que recibió la hoy acusada. ¿Es correcto? Sí, señor fiscal. El saldo correspondería, del saldo 2016, correspondería a 10.227.64. por los fundamentos esclarecidos. Bien, también le ha dicho usted ya a la defensa técnica de la acusada, contestando del por qué no habría usted exigido documentación de la exigencia del convenio a efecto de determinar en concreto los montos de ingreso por este concepto del alquiler
¿no? Con la Universidad de Lima, la institución Sapiense. La pregunta es en base a su experticia, sus conocimientos, su experiencia como perito. Si habría tenido esta documentación de los ingresos en forma mensual por este concepto de alquiler, ¿habría variado el monto de ingreso y, en consecuencia, la conclusión al que llegó usted incrementaría ese monto de 20.666? Considero no respectivamente de ingresos, por supuesto, por cuanto ya se evaluaría de más precisión, con mayor precisión, de acuerdo a la contrastación del convenio u contrato que habrían efectuado esta entidad esta educativa con esta universidad, a fin de conocer cuál es el monto por el cual el monto total que asciende este determinado contrato, a fin de verificar cuántos meses correspondía y todo el detalle correspondiente. Sin embargo, solo se ha evaluado los comprobantes de ingreso que se ha evidenciado en la carpeta fiscal. Por eso, para que quede claro y el colegio lo entienda, usted ha considerado solamente algunas boletas por este concepto de alquiler, pero no ha considerado en forma mensual. Por eso le digo, si hubiese tenido esa documentación en forma mensual de los ingresos de estos alquileres, habría incrementado el monto que tendría que devolver la acusada. Podría indicarse que sí, señor fiscal, por cuanto el contrato, yo supongo, o se consideraría que correspondía a mayor meses. Sin embargo, solo se ha consignado los ingresos, los recibos de ingreso que se ha tenido a la mano, según de acuerdo a la carpeta fiscal, más no se ha evaluado el contrato respectivo entre la entidad institución educativa con esta entidad universitaria. Bien, eso es todo, señores del colegiado. Civil, con referencia a lo que ha preguntado el Ministerio Público. Sí, señor magistrado, solo para que precise, señorita perito, para que usted diga si usted ha considerado dentro de la pericia 30-2021 los ingresos realizados a los depósitos realizados a la cuenta directa de la directora, para usted, esto considerando de que ha señalado que el único documento que ha tomado en cuenta como ingresos ha sido los talonarios. ¿También ha tomado en cuenta estos depósitos realizados a la cuenta de la directora, a la cuenta personal? Lo que se ha efectuado es la verificación y contrastación de los recibos. Responda si ha tomado en cuenta o no como ingresos los depósitos que se han realizado a la cuenta de la directora. Es que todo ha sido conducido en virtud a los recibos de ingreso, más no en virtud a la cuenta, por cuanto yo no puedo considerar todos los ingresos que no fueron remunerativos de la directora, sino lo que primado es los recibos de ingreso. Ah, ya, en todo caso, solo para que quede claro, usted para hacer la pericia solo ha tomado en cuenta los recibos por los cuales se ha emitido por concepto de alquiler para esta universidad. ¿Queda claro ello? Ok, sí, eso sería todo. Gracias. Defensa técnica, con referencia a lo que preguntó el Ministerio Público. Gracias, doctor. A ver, licenciada, ¿usted ha verificado la carpeta fiscal o ha tenido la información con qué documento o de qué manera realizó los depósitos a la cuenta personal de la directora? Esto es de producto del convenio. ¿Ha verificado ese extremo? Licenciada. Disculpe, claro, por supuesto, se ha evaluado todos los ingresos estipulados en el extracto bancario de la cuenta bancaria de la directora, en virtud a los recibos de ingreso que se ha evidenciado objetivamente en la carpeta fiscal.
Claro, no le he preguntado exactamente de extracto bancario, le he preguntado si existe información de cómo ha realizado los depósitos, es decir, la información prestada por la Universidad de Sapiense respecto a los ingresos que ha hecho efectivo, en este caso a la cuenta de la directora, o a qué cuentas lo ha efectuado el pago. ¿Usted ha verificado ese extremo? Usted me indica, disculpe, si yo he verificado las cuentas que ha depositado en la universidad. Sí, algún, claro, efectivamente. Claro, la cuenta que ha efectuado con respecto a la cuenta de la cuenta de ahorros de la directora. En virtud, por eso le digo, a los recibos de ingreso, pero no en virtud a un contrato determinado. Correcto. O en. Atendiendo que usted en este plenario está precisando que el extracto bancario de la directora era incompleta. ¿Y cómo así usted puede determinar en todo caso cuánto le depositaron a la cuenta de la directora? ¿Qué es el señor magistrado? A ver, indique, doctora. Señor magistrado, ya ha quedado claro que la licenciada ha indicado que solamente ha tomado en cuenta para la versión de la pericia los ingresos que ha hecho por recibo, más no el extracto bancario. Incluso antes de ello ha señalado que el extracto bancario solo ha tomado como referencia, pero finalmente lo que sí se ha valorado en la pericia ha sido los talonarios, no el extracto bancario, solo ha tomado de referencia. Así que me parece impertinente debido a que no está aclarando ningún punto, porque ya lo ha indicado incluso en varias preguntas hechas también por el Ministerio Público, por mi parte, incluso por la misma defensa, y está el abogado está siendo impertinente en esa pregunta, señor magistrado. Doctor Lizarbe. Indicaría que es todo lo contrario, doctor. Incluso el señor fiscal ha hecho la pregunta muy atinado y fundamental, indicando respecto a que solamente en el extracto bancario sí ha tomado en cuenta, pero la foliatura par, faltaba la foliatura impar. Por eso es que mi pregunta era, en todo caso, doctor, dejo a criterio el colegiado. Sin embargo, mi postura, que mi pregunta sí tiene pertinencia, es pertinente y sobre todo es conducente, doctor. A ver, infundada su objeción, responda, licenciada. Señor magistrado, disculpe, como vuelvo a recalcar, no he tomado la evaluación estrictamente qué gastos o qué ingresos ha tenido en la cuenta de ahorros que se ha verificado de la directora, la cuenta de ahorros de la directora. He precisado o ha emanado en virtud. Lo que se ha tomado en consideración, lo que ha sido la documentación en prima, ha sido todos los recibos de ingreso. Más no se ha evaluado, por cuanto no era mi competencia, evaluar uno por uno a qué corresponde, sino simplemente ha sido una contrastación de todos los ingresos propios, si se encuentra ese monto que virtuado o consignado en los ingresos en la cuenta de la directora, más no a lo contrario. Bien, Responde otro. gracias, magistrado. La última pregunta, señorita Elvira. En todo caso, estando ya a sus respuestas, el señor fiscal lo ha indicado respecto al incremento, es decir, incrementaría si usted puede verificar, tener a la vista el convenio. Esto implica de que su peritaje en todo caso no estaría completo, licenciada. Sí estaría completo con respecto al objeto de la pericia que me han designado, por cuanto no me han considerado en como objeto de la pericia determinar cuánto ha sido el ingreso por razones del alquiler de local que ha efectuado entre el convenio entre la institución educativa con la universidad. Más lo contrario ha sido todo en forma general de los ingresos que de A y B que ha emitido el Colegio Francisco de Canseco de Castilla. Bien. Gracias, doctor. Me quedo acá. Muchas gracias, licenciada. Ok, doctor. Bien. ¿Miembros del colegiado, alguna pregunta? Ninguna de mi parte, doctor.
Al parecer ninguna. A ver, vamos a hacer unas cuantas preguntas ya. Al parecer no, que no nos ha quedado bien claro. Licenciado, ¿usted ha verificado las boletas que habría emitido la señora Carmen Filomena Choque Vergara durante el periodo que ha hecho la labor de tesorera? Esto estamos hablando del periodo 2007. En esa verificación de las boletas, ¿usted ha podido verificar si faltan boletas, y tanto en la serie A como en la serie B? Sí, señor magistrado, eso también he consignado en el informe pericial respectivo. ¿Cuántas boletas, faltan respecto a la serie en la cual tendrían ingresos propios, ¿no? ¿Nos podría indicar? Creo que es la serie B. Sí, correspondería a la serie B por cuanto consigna, según objetivamente, verídicamente, en la carpeta fiscal solo ha consignado los recibos del número 343 al 1250 y del 2501 al 3325, por cuanto estaría faltando del 1251 al 1500, al 2500. A ver, ¿los puedes repetir? Usted indica que dentro del periodo de la señora Carmen se habría emitido boletas desde 343 a 1250, ¿no? Uh-huh. Ya. Después nos indica que después del 1251 a 2501 al 3326. O sea, tenemos un lapso o un intervalo de 49 boletas que no habría verificado usted de manera objetiva. ¿Eso es correcto? No, por cuanto... No, por eso lo estoy preguntando. En el periodo de tesorera que ha hecho la labor la señora Carmen, ella ha manejado el tema de los de los recibos. En la verificación que usted ha efectuado, ¿ha faltado algún recibo que ha emitido la señora Carmen? Ya, el uso del recibo. Perdón, repito. Perdón, repito. Donde aquí se evidencia en el cuadro de resumen que consignaba los recibos desde el 343 al 360. Y posteriormente inicia el 363. Consecutivamente. Al 1250. Y del 1250 se salta a 2501. Sucesivamente. ¿Qué significa? Que aquí no existe los recibos correlativos, por cuanto faltaría del 243 específicamente, perdón, disculpe, acá faltarían, ¿sí? Estaríamos hablando de 1251 recibos más dos recibos que correspondería a la al 200 al 361 y 362. Licenciado, o sea, usted está indicando que dentro del periodo que ejercí como tesorera no existirían los recibos
en una cantidad de 1.253, ¿es lo que quiere decir? Sí, o sea, lo que quiero decir es que no se ha hecho uso de los recibos correlativos continuamente. Pero sí existe objetivamente. Con el uso no, o sea, he hecho esta mención de los recibos usados. Por eso, yo lo que quiero saber es, usted al momento de hacer la pericia, usted ha podido verificar de los 100 recibos que ha efectuado, ha emitido la señora Carmen, los 100 recibos están y han sido verificados por usted a efectos de que haga la pericia. Sí, aquí lo tengo en el cuadro. Sí. O sea, la información que la señora Carmen, al momento de ejercer el cargo de tesorera, contenía la información completa de la labor que efectuaba respecto a la emisión de los recibos. O faltaba recibos al momento de que usted ha verificado. No lo que no hayan hecho uso, ¿no? Porque usted indica que se habrían saltado de 1250 y habrían empezado en 2501, dice usted. Claro, sí faltan recibos, doctor. O sea, están extraviados los recibos, en otras palabras. No se ha evidenciado. No se ha evidenciado por cuanto el uso de todo, de cualquier recibo, debe de ser correlativo. Ya, está bien. Pero el recibo 1250, 1251, 1252, ¿existe en la institución educativa? Licenciada. En lo físico, no usado, me se refiere, doctor, no podría indicar. Lo que se ha verificado, como le digo, nos han hecho presente los usados, los hecho uso de todos los recibos que han hecho uso de los ingresos. ¿Los recibos usados y no usados están en la institución educativa de manera completa? ¿No falta ninguno? Como le digo, solo se ha hecho la verificación de los usados. Respecto a lo que usted indicaba, que habría abonos que no son remunerativos, ¿esto coincide con los recibos que se ha otorgado por parte de la institución? Esto con referencia a la cuenta que tiene aquella vez la directora Dora Uribarri. Está precisando con respecto al pago del alquiler del local de la universidad. Por eso se le está preguntando si ese abono que no ha sido remunerativo a la cuenta de la directora Dora coincide con los recibos que se habría emitido en la institución educativa. Licenciada. Precisamente lo que se ha hecho es corroborar ese dinero en efectivo que sí se ha evidenciado en su cuenta de la directora. O sea, sí coincide respecto a la información que se ha extractado con los recibos, ¿no? Con el recibo que se ha evidenciado. En ese sentido, licenciada, el saldo del perjuicio o el perjuicio que se habría generado es el monto de 20.666,83 céntimos, ¿no? Sí, el perjuicio es de 20.666,83 soles. Bien, hemos concluido, licenciada, con su examen. Le agradecemos bastante. Puede desconectarse de plataforma. Bien, muchas incorporamos gracias. Al presente examen, al presente proceso. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, hasta este punto estaría pendiente solo Ministerio Público, algún órgano de prueba que esté pendiente para su actuación. Ministerio Público. Sí, le decía la oralización de documentos. Ok, doctor. De igual manera, doctor Elizalde, mejor dicho, doctor civil, ¿algún órgano de prueba que esté pendiente? No sea la oralización documental. No, ninguno, señor magistrado. Doctor Elizalde. Buenas, señor magistrado. A ver, vamos a verificar. Señor magistrado, si me permite. Oh, un momento, doctor Elizalde, al parecer usted tenga postulado un testigo. Doctor Elizalde. Mejor dicho, el actor civil.
Doctor Civil, usted ha postulado y se le ha admitido el testigo Felicia Retamoso Quispe. Y ahora nos indica que usted no tiene ningún órgano de prueba a efectos de ser examinado. De igual manera, también en la defensa técnica se le ha admitido a un ser Alegre Villanueva. Usted es en calidad de perito, sin embargo, a la pregunta tampoco se señala que tampoco no tiene ningún órgano de prueba. ¿Es así, doctores? ¿Doctor Civil? Sí, señor magistrado, disculpe. Doctor Lizarbe. Doctor, respecto al señor Ulcer, esta parte procesal se va a desistirse, señor magistrado, reservándome el derecho para los alcances del artículo 385. Gracias. Bien, conferimos traslado, Ministerio Público, respecto a lo que señala la defensa técnica. Sí, este Ministerio Público no tiene observación al respecto del desistimiento planteado. Doctor Civil. Tampoco tiene observación a lo pretendido por la defensa. Bien, va a hacer una pausa a efectos de resolver lo pertinente. Una pausa de 2 minutos. Emitimos la siguiente resolución con fecha 22 de agosto del 2023, autos vistos y oídos y condicionados. Primero, estando a la pregunta de las partes procesales respecto si existe aún medios de prueba, esto es peritos o testigos con la finalidad de que puedan ser actuados. En el desarrollo de juicio oral, la defensa técnica ha señalado que respecto al perito Ulcer Alegre Villanueva, se va a desistir y que va a ser uso del artículo 385 del Código Procesal Penal, conferido traslado a las partes procesales, quienes señalan que no hay ninguna observación, por lo que el juzgado penal colegiado, atendiendo a que efectivamente dicha parte es quien habría ofrecido dicho perito con la finalidad de que sea examinado en el desarrollo del juicio oral, va a dar por desistido dicho medio de prueba, por lo que el juzgado penal colegiado admite el desistimiento de ser actuado el perito Ulcer Alegre Villanueva en el desarrollo del presente juicio oral en el cual iba a exponer su informe pericial correspondiente. Se continúa con la secuela del presente proceso y solamente tendríamos pendiente la actuación de Felicia Retamoso Quispe a efectos de que acuda al presente juicio. Sin embargo, Ministerio Público ha solicitado la palabra
Doctor, indique lo que corresponda. Sí, señor magistrado, no quedó claro respecto de la testimonial ofrecida por el actor civil y con relación... Está pendiente, doctor, está pendiente, no se preocupe. Ah, perfecto, entonces entiendo... Está por destino solo el perito de la que ha postulado la parte de la defensa técnica del acusado, doctor. Bien, señor magistrado, yo lo que quería mencionar es que, bueno, estando pendiente entonces ello, entiendo que se va a suspender esta audiencia, toda vez de que yo tengo organizaciones con cadena de custodia y para esa fecha le pediría al colegiado hacer audiencia presencial, ¿no? Toda vez para que delante de ustedes pueda aperturar la cadena de custodia de algunos documentos. Ok, doctor. Doctor, bien, también vamos a poner en conocimiento a las partes procesales. Ese es el único pedido, ¿no, doctor? Sí, sí, eso es lo que quería pedirle al colegiado. Bien, respecto al pedido, doctor, no hay ninguna observación. Las partes pueden venir de manera presencial con la finalidad de que puedan actuar en el desarrollo del juicio oral, doctor. No hay ninguna observación por esa parte, doctor. Bien, habiendo o hasta ahora habiéndose efectuado el desarrollo de la actuación probatoria, el juzgado penal colegiado considera, por cuanto al inicio del presente juicio oral, existía una pericia en la cual el monto superaba las 10 unidades de unidades de las 10 UITs, el cual habría calificado en el presente proceso un peculado por apropiación para sí como en su modalidad de agravado. Sin embargo, dentro del desarrollo del juicio oral, Ministerio Público se ha desistido de dicha pericia y solo ha señalado que se va a actuar la pericia que habría sido expuesta el día de la fecha, en la cual el perito quien ha venido y ha expuesto la pericia ha indicado que el perjuicio económico ascendería a un monto de 20.666.83 céntimos, situación por la cual, atendiendo al artículo 374, numeral 1, esto implicaría que el tipo penal por el cual se habría admitido y se habría dispuesto el desarrollo del juicio oral, ya no tendría que ser un peculado por apropiación para sí, en su forma agravada, sino un peculado simple, ¿no? En el sentido, en atención al artículo 374, en la cual señala que si en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria, el juez observa la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto de debate que no ha sido considerado, así como también no ha sido considerado por el Ministerio Público, deberá advertir al fiscal y al imputado sobre esa posibilidad. En ese sentido, estando a lo que advierte el juzgado penal colegiado, vamos a conferir traslado, iniciando por el Ministerio Público, a efectos de que emita el pronunciamiento correspondiente. Ministerio Público. Doctor Wilmer. Perdón, señor magistrado. Decía que efecto en mérito al artículo 374, numeral 2. Uno, doctor, uno. Efectivamente. Bueno, claro, el colegiado ha advertido ello, el Ministerio Público iba a hacer una acusación complementaria en mérito precisamente a ello, señor magistrado, y en todo caso,
si es que ya ustedes se han pronunciado, el Ministerio Público presentaría un escrito, ¿no?, haciendo la precisión correspondiente de la variación del tipo penal, ya no agravado, sino un peculado simple. Doctor, en ese caso usted está indicando que va a postular una acusación complementaria. ¿Así es lo que queremos entender, doctor? Eso es lo que tenía pensado el Ministerio Público, y por eso lo que en el entender que se iba a suspender el desarrollo de esta audiencia, y para la próxima íbamos a presentar este escrito, señor magistrado. Sin embargo, ustedes ya se han adelantado en mérito a este numeral 1 del 374. Sin embargo, como le digo, el Ministerio Público estaría presentando un documento para la próxima sesión a efecto de precisar el tipo penal, ¿no? Que ya no sería evidentemente peculado agravado, sino un peculado simple, en mérito precisamente al perjuicio que se ha estimado en la pericia contable desarrollada en la presente audiencia. Doctor, en ese sentido vamos atendiendo a que, al parecer, considera necesario un tiempo prudencial a efectos de que emita su pronunciamiento, vamos a suspender por el término que está plasmado en el Código Procesal Penal. ¿Está bien, doctor? ¿Alguna observación? Que es el término de 5 días. De igual manera, actor civil se le va a preguntar, y defensa técnica. Doctor Wilmer, ¿alguna observación? Perfecto. Estamos conforme con ello y estaríamos presentando el escrito correspondiente en ese plazo. Bien, actor civil. Conforme, señor magistrado. Defensa técnica. Señor magistrado, respecto al planteamiento del señor fiscal, entiendo yo, si en el caso el colegiado admite esa posibilidad, pondríamos nosotros, tenemos el derecho a los 5 días, pero en el caso concreto es muy especial. El señor fiscal plantea su pedido de que en la siguiente sesión va a plantear su pedido por escrito. Entonces, nosotros, esta parte procesal se reserva los argumentos para ese día, doctor. Muchas gracias. Doctor, efectivamente lo que el juzgado está planteando es efectivamente, conforme se ha expuesto la pericia el día de la fecha, el monto que ascendería es a 20.666.83 céntimos. ¿Ya? Y conforme el artículo 374, el juzgado, atendiendo a que ha verificado que el tema del el tipo penal por el cual se viene juzgando a la señora Carmen Filomena Choque Vergara no sería el adecuado, y previo a resolver, se va efectivamente, al parecer las partes no están ya no se efectuará el pronunciamiento respectivo, por lo que se va a suspender por el término de 5 días, doctor. Y en ese término usted, si una vez Ministerio Público nos hace llegar dentro de las 24 horas o 48 horas, el juzgado penal colegiado conformado va a correr traslado a efectos de que las partes se pronuncien respecto a dicho extremo. ¿Alguna observación respecto a ese extremo, doctor Giancarlos? No, doctor. Ya, ok, doctor. Bien, vamos a verificar la agenda a efectos de poder reprogramar la presente audiencia. Señor magistrado, un pedido adicional, por favor, para que el audio de la presente audiencia sea notificada a las casillas de las partes, por favor. Doctor, al parecer creo que le hacen la invitación, creo, al correo electrónico. En ahí puede verificar los audios que del desarrollo del juicio oral, doctor. No, ahí aparece, doctor. Toda la actuación que se hace en juicio oral, si le han hecho la invitación, ahí está, doctor. ¿Ya? Verifíquelo mejor, doctor, mientras hacemos la pausa. Gracias.
Bien, doctores, vamos a tener que suspender la presente audiencia. Esto para el día 29 de agosto, 7 de la noche. Audiencia en la cual se va a efectuar el pronunciamiento respectivo conforme el juzgado penal colegiado ha advertido. Esto por parte del Ministerio Público, actor civil, así como la defensa técnica. De igual manera, una vez resuelta dicho extremo, se va a también dar inicio a la, o se va a examinar a Felicia Retamoso Quispe y se va a dar inicio a la realización de las pruebas documentales. Dejamos. Señor magistrado. Sí, doctor. Perdón, en todo caso, entonces, si se va a dar inicio a la oralización, como indico, tendría que ser presencial. Sí, doctor, ¿no? No se preocupe, va a haber, se va a autorizar que usted ingrese, doctor, no hay ningún problema, doctor. Bien, ok. ¿Ya? Dejamos vigente los apercibimientos decretados en el acto de citación a juicio oral, asimismo de estar válidamente emplazado Felicio Artemoso Quispe, se hará efectivo el apercibimiento de conducido del artículo 379, numeral 1 del Código Procesal Penal, así como se exhorta a la parte que ha ofrecido coadyuve el emplazamiento de sus órganos de prueba a efectos de que garantice la presencia de dicha testigo, esto es, el actor civil. En este acto notificamos a las partes procesales, así como también vamos a preguntar respecto a la conformidad de la presente resolución. ¿Ministerio Público? Conforme, señor magistrado. ¿Actor civil? Conforme, señor magistrado. ¿Defensa técnica? Conforme, señor juez. Bien, doctores, siendo las 16:36 minutos del día 22 de agosto del 2023, vamos a dar por cerrada la presente. Muy buenas tardes. Buenas tardes.